Pues sin embargo, sí, va a prescindir de señor Bolaños, pero atención que tiene también sus paniaguados. Y las paniaguadas en este caso son las amigas de Begoña Gómez. Atención a esta noticia, dice, las listas de Sánchez que incendian el PSOE, de enchufar a la mejor amiga de su mujer a resucitar socialistas purgados. Dice, el presidente del gobierno optó por pasar un rodillo en la lista de Madrid, lo que genera una gran polémica dentro del Partido Socialista. En concreto, Sánchez quiere imponer que estén de candidatos 14 nombres de la máxima confianza. Según adelanta Vox Populi, figuran los nombres de los ministros Félix Bolaños y Teresa Rivera, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, la mano derecha de Óscar López en el gabinete de presidencia, Pilar Sánchez Acera, los secretarios de Estado de Rafael Simancas y David Lucas, además de los cuatro alcaldes de la región derrotados el 28 de mayo. Lejos de respetar los procesos internos del PSOE para elegir sus listas, el citado medio denuncia que desde Ferraz se mandó un listado oficial ordenado por Sánchez, un hecho que generó un gran malestar dentro del Partido Socialista de Madrid, donde también han visto cómo les están imponiendo la inclusión de los diputados Omar Anguita, ex líder de Juventudes, y Zaida Cantera. Los enchufes de Begoña Gómez, esto lo cuenta de hoy, precisamente hablaban de las propuestas de Moncloa Ferraz, y entre las que se ubican está la mejor amiga de Begoña Gómez. Su nombre es Manuela Villa, es secretaria ejecutiva de Cultura en la Dirección Federal y hasta ahora diputada de la Asamblea de Madrid. Fuentes socialistas y gubernamentales aseguran que Manuela está dentro de las listas. Y todo gracias, amigos, a tener una buena amiga. En este caso, la mujer de Pedro Sánchez. La mujer de Pedro Sánchez que ha interferido mucho en la política de Pedro Sánchez, con esa supuesta cátedra de la Complutense, con siendo esos viajes y esas relaciones con los lobbies marroquíes, y ahora interviene de nuevo en el Partido Socialista enchufando a su amiga las listas. Claro, y este es un asunto que puede traer cola, cuidado, porque ahora mismo en el Partido Socialista hay una oposición interna muy relevante, el partido está muy caliente. ¿Por qué? Pues porque si no ocupas una buena posición de las listas te puedes quedar fuera. Y si imagínese que se cumple lo que dicen las encuestas, que pasas de 120 escaños a 90, pues resulta que tienes 30 diputados del Partido Socialista y un montón de senadores también que se quedan fuera sin cargos. Si a eso usted le suma, don Jesús, que en ayuntamientos, en autonomías, en diputaciones han salido también una barbaridad de altos cargos del Partido Socialista del poder, pues al final ahí hay un problema al que se te va a tener que enfrentar en algún momento el señor Sánchez, sobre todo además si la gente no entiende que por una cuestión de mera relación de esta señora Manuela con su esposa, pues tiene que figurar en un lugar preponderante dentro de las listas de Madrid.